Buenas tardes, tropa, bienvenidos al nuevo directo de Radio RadioSab, vuestra emisora local favorita. Hoy intentaremos poner luz dentro de un mundo que para muchos, incluido aquí en Menda, es pura ciencia ficción, las criptomonedas. Y lo intentaremos de la mano de un verdadero profesional del ramo, que es ni más ni menos que Juan Sepúlveda. Buenas tardes, Juan. Hola, Bienvenido Tony, ¿qué tal? Zap. ¿Cómo estás? Gracias por, por esa introducción. Ha visto para mí ciencia ficción pura, ¿eh? pura. Sí, sí, ya veo. Bueno, Juan, eh, siempre todas las entrevistas nuestras aquí de los directos es eh, inicialmente con la misma pregunta. En este caso, ¿quién es Juan Sepúlveda? Pues yo, eh, bueno, soy un, un informático que, bueno, entre semana pues eh, trabajo pues para... Eh, para, durante los años he estado trabajando para distintas empresas y luego los fines de semana que es lo que casi nos interesa aquí eh, dedico mi tiempo pues a una, des, a una de, de mis aficiones que es eh, blockchain y entonces lo que hago es hago, creo cursos de formación para gente que quiere introducirse en el mundo de las criptomonedas eh, no tanto en la inversión en criptomonedas, sino lo que hago es formar a, bueno, a estudiantes para que trabajen en, en blockchain como programadores. Estos Entonces. Cursos ¿Los haces por el canal de Twitch, no? Me has dicho. Eh, no bueno, con el, en, tanto en Twitch como en YouTube eh, me mm. podéis encontrar como Ethereum Academia. Sí. Y, y allí lo utilizo más para hacer directos, eh, resolver dudas sobre mis cursos, hablar de, de actualidad de, de los smart contracts o de las criptomonedas. Pero los cursos son, son unos cursos eh, pregrabados que los alumnos hacen pues bueno, a, a su ritmo, porque son bueno, unos cursos que compras y, y vas haciendo un capítulo tras otro. Y, y yo eh, soy el profesor que salgo en, en el vídeo explicándote, pues, cómo programar o, o cómo eh, funciona Bitcoin o la red de Ethereum. Mira, hemos puesto en la pantalla tu canal de Twitch para que si alguien quiere entrar y, y conocerte con el tema de las criptomonedas, Ajá. pues, ahí tiene la dirección. Bueno, Juan, ¿vamos al lío? Sí. La primera pregunta es obvio. ¿Qué es una criptomoneda? Pues, eh, bueno, las criptomonedas son eh, efectivo digital, son, son divisas eh, digitales y eh, funcionan dentro de una, una blockchain, que es eh, un libro de transacciones, donde una red de computadoras está registrando eh, todas las transacciones que se hacen eh, dentro de la red. ¿vale? Entonces, se. Eh, decimos que las criptomonedas son muy transparentes porque todas las operaciones que hacemos con criptomonedas siempre están eh, registradas por, por la red. entonces, entonces eh, sí, perdona, sí, perdona. sí, entonces lo que en, en, esa, en esa red de computadoras lo que hacemos es eh, utilizar las criptomonedas para pagar, pues, por bienes y, y servicios como haríamos con dinero pero en este caso es dinero digital. O sea que se podría considerar una criptomoneda como una moneda más o menos real, como un euro, un dólar. Sí, eh, o sea, nosotros hemos establecido que, pues que con un euro puedes comprar un número de cosas o con un, con un dólar otro número de cosas. Y entonces con las criptomonedas existe lo mismo. Eh, nosotros tenemos como una red de, de confianza en las que hay, en la que hay monedas que son muy fuertes, como podría ser el caso de, de Bitcoin o Ethereum, que son las más conocidas. Y luego hay monedas, otras divisas, que son menos conocidas y, y valen menos. Entonces, nosotros las utilizamos pues, para comprar cosas, eh, venderlas, también para eh, acumular nuestros, nuestros ahorros, o sea, como reserva de valor. Y, y, bueno, y para mí sí que es como una moneda fiduciaria que es, es como la, la, el euro o el, o el dólar, uh -huh. porque vivimos en una era de internet en la que estamos pues consumiendo, eh, bueno, un número de cosas en, en internet y ya nos da un poco igual eh, pagar con Paypal que pagar con nuestro banco o con, con una criptodivisa. Yeah. Eh, Juan, para ti, ¿qué beneficios tiene la criptomoneda? Pues bueno, el, las criptomonedas, a pesar de que tengan mala fama por, por, el, por temas de. Uh, bueno, pues de. de de que las han utilizado al principio, pues eh, criminales, o que se puedan utilizar de, de forma anónima. La ventaja que tienen las criptomonedas es que ese libro de transacciones o, o ledger en inglés registra todos los movimientos que nosotros hacemos con esas monedas. Entonces, eh, lo que ocurre con el sistema bancario es que es muy propicio a la corrupción porque los bancos no, o sea, no están compartiendo eh, su libro de transacciones entre ellos. ¿vale? Entonces, eh, un banco no sabe lo que está pasando dentro de, de otro banco. Sí que se están comunicando unos a otros, pero sí. no hay un registro donde tú puedas ir y públicamente ver las transacciones que se han hecho de, de un punto a otro. Entonces, eso, por ejemplo, para los gobiernos o para la política sería muy bueno, porque imagínate que tuviéramos el presupuesto del Estado en Bitcoin, pues cualquier ciudadano podría trazar dónde ha ido el dinero, ¿vale? Bien, bien. En cambio, con el sistema bancario, pues no hay forma de, de hacerlo, porque el libro de transacciones no, no es público. Y ese sería eh, casi la, la principal eh, objetivo. Está, ¿sí? Claro, la transparencia en las transacciones. Luego hay otras cosas que son más eh, bueno, más concretas, como que tú puedas enviar pues, muy rápidamente eh, pues un Bitcoin de, desde España hasta Estados Unidos casi en dos segundos, y cuando lo hagas con. Eh, bueno, con una transferencia bancaria, pues a lo mejor te tarda dos días, ¿no? Entonces tiene esa, esas ventajas que tienen las cosas digitales de, de la rapidez. Juan, ¿qué es lo que hay que tener claro a la hora de invertir en criptomonedas? Pues eh, lo, lo principal es que lo puedes perder todo, <laughs> y, y no es broma, porque tienes que, eh, primero, tener pues, unos conocimientos de, de seguridad. Para que no te roben esas criptomonedas, porque cuando te roban las criptomonedas, eh, no es como un banco al que puedes llamar y, y la compañía de tarjeta de crédito te devuelve el dinero, sino claro, que claro. en la mayor parte de, de casos, pues no puedes recuperar tu dinero. Y luego también tienes que tener cuidado porque las criptomonedas también tienen un poco un, un componente de como los juegos de azar, que te puedes enganchar a. A gastar un poco lo que no tienes. Te puedes viciar. ¿no? Uh -huh. Te puedes sí. crear una edición. Entonces, para sí. ti, ¿sería mejor formarse y luego invertir? ¿O no lanzarse, que como hace mucha gente? Voy probando y voy conociendo esto del mercado. Sí, lo mejor es. Eh, pues sí, lógicamente, eh, eh, formarse. Eh, yo ofrezco cursos, pero también hay muchos cursos por ahí en YouTube eh, que se pueden hacer o en otras plataformas. Entonces, cuanta más información tengas, pues menos errores vas a cometer. Y luego otra forma que, haz, que, que utiliza mucha gente es comprar un, una parte muy pequeña, o sea, gastarte pues, lo que es, no sea dinero para ti, como 20 euros o 50 euros. Sí. Y a partir de esa compra que has hecho. Y las has comprado en un proyecto, pues ya vas a empezar a, a mover esa criptomoneda de un sitio a otro y eso poco a poco te va te va a hacer que, que vayas aprendiendo poco a poco. Ya. Entonces, para ti, ¿qué es lo que recomiendas para empezar a invertir en, en criptomonedas? ¿Cuál sería el primer paso, el segundo y el tercer paso para invertir? Pues bueno, para invertir, y esto también es otra regla, es que nunca inviertas en lo que no entiendes, ¿vale? Entonces, antes de invertir, porque ya estás hablando de invertir y no de gastarte 20 o 30 euros, eh, me formaría y aprendería, pues en el caso todo el mundo empieza comprando Bitcoin o Ethereum, pues a partir de mi curso o información que haya a través de Internet. Eh, lo que habría que hacer sería entender cómo funciona blockchain y, y los pasos que tienes que dar y luego ya pues eh, hacer tu, tu inversión. Eh, es recomendable que hagas una inversión pensando en el, en el largo plazo y no en el sí. corto plazo porque las criptomonedas su valor, eh, bueno, cambia cada minuto y la volatilidad es, es enorme, entonces... Eh, tienes que pensar como años vista, no puedes pensar de, de la noche a la mañana. Y hay distintos eh, intercambios de, de criptomonedas donde tú puedes eh, comprar eh, cripto, ¿vale? Entonces, eh, tú puedes ir a un, a un exchange que se llama en inglés, con tu tarjeta de crédito, tu cuenta bancaria, tú depositas eh, X euros. Y una vez tienes ahí, por ejemplo, tus 100 euros en el exchange, ya compras la criptomoneda que quieras. ¿Vale? Yeah. Es un canal de entrada, por ejemplo, Bitcoin. El que nunca ha comprado criptomonedas, pues empieza con, con Bitcoin o con Ethereum, que son las más famosas. Sí. Y entonces se compran sus primeros 100 euros. Y con esos 100 euros de Bitcoin, pues a lo mejor compran otra cosa o lo, lo, lo guardan y esperan unos años a que suba de valor. Entonces eh, ya cada uno hace con su dinero pues lo que lo que claro. le apetece. Porque la idea de que tenemos mucho de es que, es que he perdido todo eso no <laughs> sí. se da hasta que no vendes la criptomoneda. Eh, sí, lo que ocurre es que hay proyectos que bueno o sea nosotros conocemos conoce, todo el mundo conoce por pues, los proyectos más populares. Como Bitcoin, Ethereum, Litcoin, que son grandes proyectos que es, es muy difícil eh, que vayas a perder tu dinero si eres paciente, ¿vale? Si tú compras Bitcoin, a lo mejor mañana eh, pega un bajón de un 20%, pero si tú te esperas eh, seis meses, un año, tú siempre lo más probable es que puedas recuperar tu, tu inversión. Lo que pasa es que eh, no solo hay esos dos o tres proyectos conocidos, sino que hay a lo mejor unas 2.000 o 3.000 criptomonedas. Entonces, esos otros proyectos ya son de mucho riesgo, algunos de ellos, porque son de equipos muy pequeños o de gente que, que ha creado una criptomoneda, pero que tú no te puedes fiar de su proyecto. Entonces, a lo mejor un amigo tuyo o en Internet alguien te dice que es un gran proyecto y tú... Compras, eh, pues te gastas tus 100 euros y compras esa moneda que vale un dólar. Y a lo mejor pasa unas semanas y empieza a bajar de valor hasta que llega a cero y casi menos cero, ¿vale? O sea, se va, se hunde, pero hasta, hasta el final. Y entonces lo pierdes realmente todo porque eh, si es una estafa, pues los creadores desaparecen o el proyecto no consigue. Eh, pues, pues armarse sea, de nuevo, consolidarse claro, claro. y entonces tienes que tener mucho cuidado porque son proyectos que ofrecen, eh, bueno, que prometen una, un alto retorno, un retorno muy grande en tu inversión, pero también eh, son un gran riesgo, ¿vale? Claro, entonces claro. ahí es donde está el problema. Mira, una pregunta por medio del Facebook de Carlos Serantes. ¿Lo llegas a leer? Sí, sí que sí que nos pregunta Carlos si desaparecerán las monedas en en el futuro. Yo creo que, que no, que al contrario, las criptomonedas ya han llegado para, para quedarse, ya están en en los activos de empresas muy grandes y sería un cataclismo que, que, que las prohibieran y sería también imposible por temas de descentralización porque las monedas, las, esta red de computadoras pues, está distribuidas por todo el mundo. Entonces, tú puedes prohibir las criptomonedas, por ejemplo, en un país enorme como China, pero mientras haya otros países con, claro. con esas computadoras, pues siempre seguirá funcionando. Claro. Es un poco como internet. Si prohibiéramos internet en España, pues sí, nos pues quedaríamos sí. aquí sin internet, pero en el resto del mundo seguirían claro. comunicados. Gracias a Carlos por su participación con su pregunta. Eh, Juan, eh, ¿qué es lo que no hay que hacer nunca en el mundo de la criptomoneda? Pues eh, yo creo que eh, o sea, gastarte lo que no puedes asumir eh, perder. ¿Vale? O sea, no. eh, las criptomonedas eh, son algo que te hace sentir muy bien cuando has hecho una inversión muy buena, pero que claro. te hace sentir fatal cuando la pierdes y que no puedes hacer nada ni puedes llamar a nadie para, para arreglar eso. Entonces, la primera regla que suelen decir en la inversión de criptomonedas es eh, solo gástate lo que estés dispuesto a perder. Claro. Lo que pasa es que nadie sigue esa regla y todo el mundo gasta más de lo que está dispuesto a perder. Pero es que hay gente que puede llegar más allá y gastarse lo que, eh, sí, lo que sería sí, ya sí. la ruina. Entonces, hay que tener eh, mucho cuidado con eso. Hay que formarse pues, todo lo posible, porque cuanto más te formas, pues, menos errores eh, vas a cometer. Y también formándote vas a poder aprovechar muchas más oportunidades de mercado, ¿vale? Cuanto más sepas de criptomonedas, más retornos, eh, vas a obtener y más claro. ganancias vas a tener. Y luego también otra opción que es la que yo, bueno, digamos que promulgo en mis cursos, es eh, si no quieres gastarte nada, pues, simplemente en lugar de poner eh, tu dinero en juego, eh, pon, o sea, eh, hazte como, digamos, un empleado de las criptomonedas. O sea, ponte a trabajar para ofrecer servicios eh, a, a empresas o, o a crear valor en, en esa industria. ¿Vale? Entonces, eh, si tú te conviertes en, por ejemplo, en programador, pues vas a programar aplicaciones de criptomonedas para empresas. Esas empresas pues te pagarán un salario. Entonces, las criptomonedas subirán y bajarán. Pero a ti te dará igual, porque tú siempre vas a estar eh, ganando pues, tu salario. O puedes ser un emprendedor que monte una aplicación de criptomonedas y obtenga retornos por, por esas eh, comisiones que se están cobrando a través de, de las criptomonedas. Porque todo, todos estos intercambios que nosotros utilizamos, eh, uh -huh. ellos están ganando mucho dinero con todas las comisiones que están cobrando por esos envíos y esas recepciones. Entonces, en, tú en el primer momento en que compras un, o sea, en que te gastas esos 100 euros en criptomonedas, Sí. Ya, no, ya no te dan 100 euros en criptomonedas, porque ya el, el, el intercambio ya se ha quedado un porcentaje de comisión de lo que tú has comprado. Ya, ya. Y luego, cuando empiezas a comprar y vender, eh, también te estarán empezando a cobrar comisiones que casi ni ves, pero que representan millones, porque claro, está todo claro. el mundo comprando y vendiendo como locos. Ya no me imagino. Mira, otra pregunta por medio de Facebook, por parte de Isabel. Es más pues dice sí, este que sí que es más interesante si comprar solo una o dos tipos de monedas o repartir lo que quieres comprar en cinco o seis. Eh, esto bueno es la diversificación, vale. Eh, yo lo que recomiendo es que tú eh, si quieres invertir en criptomonedas, pues compres eh, un poco pues, las más populares que sabes que son proyectos seguros. Y ahí pongas tu, la mayor parte de tu inversión. Y luego que inviertas en proyectos que son más arriesgados, pero que te traerán más retorno. Entonces, entonces eso es lo que se llama un portfolio de diversificado en, la que, en el que tú tienes, pues, un poco de Bitcoin, un poco de Ethereum, un poco de Chainlink. Y, entonces, habrá proyectos que prometían mucho y, y no han dado tanto como esperabas, y otros que al contrario no esperabas mucho y, y han funcionado muy bien. Muy bien. Oye, ¿para ti hay un perfil de inversor ideal en este mundo de las criptomonedas? Pues, bueno, yo diría que cuanto mejor te manejes con, con las nuevas tecnologías, mejor vas a entender un poco. Eh, todo porque vas a te va a resultar más sencillo pues abrir una cuenta en un intercambio eh, realizar pues un envío eh, entonces hay que saber un poquito de informática para hacerlo entonces sí. la gente que está acostumbrada pues a hacer compras por internet que es, eh, se manejan pues bien con las páginas web, etcétera, pues le resulta mucho más sencillo que alguien que a lo mejor no, no tiene tanta experiencia. Oye, ¿y por qué varía el precio de una criptomoneda? ¿En base a qué? Pues el tema es que las criptomonedas, eh, bueno, van subiendo y bajando por la oferta y la demanda. El problema es que hay, hay monedas que el mercado tiene muy poca liquidez. ¿Vale? Entonces, eh, cuando hay mucha liquidez, eh, como hay por ejemplo en la bolsa tradicional, pues los valores se van moviendo, pues un, van cayendo un 2% o un 5%, pero una criptomoneda puede caer un 30 o subir un 50% porque hay un número de compradores y vendedores pequeño. Entonces, cuando alguien llega con una orden de compra o de venta muy grande, afecta mucho el mercado. Y entonces eh, eh, lo que ocurre con las criptomonedas pequeñas es que pueden incrementarse de la noche a la mañana un 300%, porque no hay liquidez. Y, y entonces a veces has ganado un 300% y estás muy contento, o has perdido un 300% y estás llorando. <laughs> Me imagino. Oye, Juan, ¿cómo se puede adquirir una criptomoneda? Dinos los pasos. Sí, para adquirir, pues mira, por, ejemplo, por ejemplo, invertir 100 euros en, en criptomonedas. Sí. Pues tienes que elegir primero el, inter, el exchange o intercambio de criptomonedas que quieras. En España solo existe uno español que se llama Bit2Me. Y luego hay otros americanos o extranjeros que se llama, por ejemplo, Binance o Kraken o Coinbase, que, que bueno, que no están en España, que son otras empresas. Y entonces tú lo que haces es, eh, te creas una cuenta. Eh, en esa cuenta van a querer, eh, por, bueno, por una regulación internacional, eh, que tú subas tu, tu pasaporte para que ellos puedan saber eh, quién eres y, y puedan verificar tu identidad. Seguramente sí. te van a pedir el, el pasaporte y para demostrar que tu dirección. Eh, es verdadera, pues a lo mejor te piden un recibo de la luz o alguna cosa que puedas demostrar que tú vives en, en tu casa. Sí. Y una vez eh, consigues verificar tu cuenta, que a lo mejor puede que te lleve más de un día, eh, ya tienes la posibilidad de, con tarjeta de crédito o con una transferencia bancaria tipo SEPA, tú sí. vas a hacer un depósito de, de, de euros. Y entonces, eh, si lo haces con, con tarjeta de crédito, te van a cobrar más comisiones que si lo haces con, con transferencia bancaria. Y entonces, una vez tú ya tienes tus 100 euros depositados en el intercambio, pues ya tienes que decidir qué moneda quieres comprar. Entonces, sí. tienes, eh, tienes eh, pues, por ejemplo, Ethereum o Litecoin. Y entonces, a la hora de comprar, tú puedes comprar a precio de mercado. Es decir, puedes decir, pues con estos 100 euros al precio que esté me das lo que pueda comprar sí. o puedes poner un, una orden eh, con límite en la Ajá. que tú dices, no, yo quiero comprar, eh, por ejemplo, Bitcoin eh, al, al precio de 45,000. Y si está ese precio, eh, lo quiero comprar y si no sí, está no. ese precio, pues me espero. Yeah. Vale. Entonces, eso es lo que ocurre cuando las órdenes eh, que están con, con un límite es eh, cuando, por ejemplo, hay un, un. dicen ha habido un crash de Bitcoin, se ha hundido Bitcoin pues, un 20%. Es que hay mucha gente que tiene órdenes de venta, de venta eh, que determinan, o sea, que dicen yo, si Bitcoin baja más de 40.000 euros, o sea, de 40.000 dólares, yo quiero que se ejecute esta orden de venta. Entonces a veces el precio empieza a bajar muy rápidamente porque las órdenes de venta empiezan a saltar una detrás de otra y entonces se produce un, un crash. Bueno, esperemos que no pase, por favor. Sí, sí. Oye, ¿qué aplicaciones Juan recomiendas para hacer un seguimiento de la inversión nuestra en criptomonedas? Sí, pues hay dos eh, que son así un poco las más populares. Una se llama eh, Coin Market Cap. Punto com, y otra se llama coingecko.com. Entonces tú entras en estas páginas web y sí. ves diariamente en tiempo real pues el precio que tienen las distintas criptomonedas. Entonces tú digamos que has, has comprado 100 euros de Bitcoin y lo has comprado a 45.000 dólares, pues irás viendo si tu inversión ha ido bien o ha ido mal conforme el sí. precio pues vaya subiendo o bajando. Oye, cuando nos referimos a la minería, en esto, de las criptomonedas, ¿a qué nos referimos? Pues eh, el tema de la minería es que las eh, bueno, las redes blockchain eh, funcionan con un algoritmo que se llama prueba de trabajo, ¿vale? Y entonces cuando se crea una nueva red, eh, la, o sea, hay un. Hay unos, eh, llamémoslos mineros, ¿vale? Que son estas personas que ponen sus computadoras a funcionar para que la red funcione. Sí. Y entonces, estos mineros que están gastando pues, su electricidad y también sus recursos humanos, porque necesitas informáticos que mantengan esas máquinas, pues ellos están haciendo un gasto y entonces la red les ofrece unas recompensas eh, en forma de criptomoneda. ¿Vale? Entonces yeah. ellos de alguna forma están minando nuevas monedas. Entonces la red les, les recompensa con monedas por ese trabajo que ellos están haciendo. Yeah. Entonces eh, hace muchos años, pues en el 2012 o, o 2013, tú podías minar eh, Bitcoin con un portátil eh, y entonces ibas ganando. Pues, bitcoins eh, por ese trabajo que tú estabas haciendo. Yeah. Luego, pues, la red empezó a crecer y ya no podías hacerlo con un portátil, necesitabas una máquina más potente y más potente. Y entonces, hoy en día, pues, eh, la red de Bitcoin, pues, tienen eh, lo que se llaman granjas de computadoras eh, que están eh, minando Bitcoin y manteniendo, manteniendo la red. Y ellos ganan, ganan esas recompensas por el, por el trabajo que están haciendo. Ya. Yeah. Oye, ¿te suena algo los hotspots? Y si te suena... Sí, sí, los... Eh, bueno, los... Dos. Esto que está saliendo de, de los hotspots es que, es, o sea, salen muchos proyectos nuevos de criptomonedas y, y así como, por ejemplo, minar Bitcoin eh, hoy en día es eh, eh, muy difícil porque necesitas como mucho poder computacional para poder... Eh, ser alguien en la red, pues estos, pro, estos proyectos nuevos son como una especie de Bitcoin en 2012, en los que tú en tu propia casa con una conexión a Internet puedes eh, generar criptomonedas. Lo que pasa es que esas criptomonedas no son tan valiosas como Bitcoin, porque son de un proyecto eh, más pequeño, más desconocido y menos seguro. Entonces les asocian algunos servicios, como puede ser, por ejemplo, el Wi-Fi, y entonces sí. la gente dice, bueno, pues me compro este aparato, que es como un router, y estoy ofreciendo a lo mejor eh, Wi-Fi a, a mi zona, y al mismo tiempo pues estoy ganando criptomonedas que me, que me ofrece la red. Yeah. Y ya para finalizar, Juan, no queremos molestar más. No, no, me encanta. Y, y para resumir. ¿Cuáles son para ti los tres primeros pasos que hay que dar para meterse en esto de las criptomonedas? Pues yo eh, lo primero que haría sería eh, formarme. O sea, antes de comprar nada, eh, aprende, ¿vale? Búscate un curso, eh, no, no tienes por qué hacer el mío, sino cualquier otro curso. Eh, aprende. Luego, ya en ese segundo paso, ya puedes hacer una primera compra, porque esa eh, compra pues, va a poner en práctica un poco lo que has aprendido y vas a poder empezar a, a, a hacer una pequeña inversión eh, con criptomonedas. Y ya una vez tú ya tengas ese, esas criptomonedas, pues utilizalas, ¿vale? Puedes utilizarlas para comprar, eh, pues, por ejemplo, no sé, una pizza. O puedes intercambiarlas por otras criptomonedas. Entonces, haciendo ese ejercicio, vas a ir ganando experiencia y vas a ir entendiendo eh, el funcionamiento. Eh, cómo enviar una criptomoneda de un punto a otro. Eh, qué es una, ¿Cuál es tu dirección? Eh, irás aprendiendo poco a poco más sobre el mundo de las criptomonedas. Que ya, que ya es bastante complicado. Que ya es bastante... Que es no, bastante no complicado. es. Bueno. Es un poco como todo, eh, depende del nivel al que lo hagas. Sí, y, sí. Y, y no sé, es un yo creo que es muy positivo porque es algo que viene para quedarse, y es una de estas cosas que al principio parece que el, lo inician eh, cuatro frikis y luego acabamos haciéndolo todos, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, como no sé, como por ejemplo, ahora el tema de pues el COVID nos trajo pues la, la, la videoconferencia el esto Exacto. y al final eran cuatro los que lo hacían y ahora pues estamos todos eh, que hemos aprendido pues el beneficio de esto a, a sí, la fuerza sí. no pero es muy beneficioso seguro pues Juan muchísimas gracias por participar gracias a en, a ti en, y... en, en el sí. directo de RadioSab muchas gracias, gracias a por... ti sí, y a todos los que habéis preguntado y, y os habéis interesado por, por las criptomonedas Seguro y, y de hecho has puesto bastante luz en este mundo así un poco oscuro y, uh -huh. y que es para muchos, incluido aquí el señorito. Sí, sí. Pues nada, pues muchísimas gracias Juan por participar en los directos de Radio Sau uh -huh. y a todos vosotros muchísimas gracias por participar y nos veremos gracias. en un próximo directo que anunciaremos previamente Hasta por todos. nuestro canal de Facebook. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego.